Bueno, pues vamos para allá. Hello, hello, hola, hola, konnichiwa, bienvenidos de nuevo a la gente que está ya por aquí por el directo. Bienvenidos a los que veáis este trozo de directo, este vídeo en YouTube. Bienvenidos a Cosas del Espacio, donde espacio. Vamos a hacer la guía un poco de la Mystic que uso yo habitualmente para pa farmear y eso. Que siempre os digo que os la voy a hacer y luego se me olvida. Como os digo siempre, guía de mi build de la... Mi build de la Mystic. Buenas, el loco Lion. Mi build de la Mystic, mi rotación, mi forma de jugar no es la mejor, la correcta, la más power, la más nada por el estilo. Es la que uso yo. A mí es la que me funciona, yo me lo paso bien con ella. Y os la voy a explicar un poco cómo lo hago, que es más simple que el mecanismo un botijo, como casi todos los guías que os hago, para que no os compliquéis la vida. ¿Se puede hacer mejor? Probablemente. ¿Se puede hacer de otras 100 formas diferentes? Seguro. Así que, dicho esto, os recuerdo que estamos en directo en Twitch, son las 11 y 29 de la mañana del día 21 de marzo de 2023. Lo digo por si cambian algo en un futuro, pues lo mismo, volvemos a hacer otra guía del personaje. Por el momento ya os digo, simple build, bueno, rotación o como lo queráis llamar, simple de la mística para Black Desert. ¿Cómo la juego yo? Y si os sirve, pues guay. Y si no, pues cada uno tendréis la vuestra, me imagino. Podéis dejarla en los comentarios si queréis y esas cosas. Así que cuando esto esté recortado y subido a YouTube. Pongo la intro y empezamos. Con Seeker Gaming. La colaboración de Adesoft y Sound for Free y Adventure Strike presentan Cosas del Espacio, donde espacico. ¡7.0! Bueno, pues vamos a ello. Os pongo Apex del señor Adventure Strike. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis un montón de enlaces, como por ejemplo la playlist que estáis escuchando ahora mismo, que podéis utilizar para hacer vuestros directos, o la música que podéis cogerla totalmente gratis de Sound for Free para vuestros vídeos si hacéis vídeos, etc. También podéis mandar una consulta de soft si necesitáis algo de software, ya sea una aplicación o una web o algo. Podéis pillaros mis libros en Amazon, pillar vuestros juegos a través de mi enlace Instant Gaming, que os cuestan hasta un 80% menos, y ahí me dejan unos centimillos, o echarme un cable con una donación o con una suscripción directa a través de las donaciones. Dicho esto, venga, vamos. Voy yo rápido, cuando hago estas cosas hago el resumen súper follado. Bueno, la Mystic, ¿esto de qué va? Es un personaje que tiene dos armas de puño, o sea, básicamente pega puñetazos y patas, básicamente, ¿vale? El arma normal es esta, que como veis, bueno, no lo veis ahora mismo porque con este traje no se ven las armas. Pero bueno, veis que se queda así, esto es el arma normal, básicamente, y esto es el otro arma. No se diferencian mucho, es decir, cambia la postura. Como os digo, no, uno pega más puñetazos y el otro pega más patadas, no sé, podéis llamarlo X, ¿vale? En mi caso, la build que utilizo yo es la Awakening, ¿vale? El despertar, como decís algunos. Bueno, como le han puesto en español. A mí el arma normal me mola, pero me parece menos móvil. Y bueno, no sé, cuando la jugué yo me moló por el Awakening y juego el Awakening y ya está. Yo la llevo jugando desde que la pusieron y me mola más la Awakening y no hay por dónde rascar y ya está. ¿Vale? Así que, ¿qué habilidades vais a ver? Básicamente, pues bueno, toda mi rotación se basa en esta skill, ¿vale? Perdón, en esta skill. Barrido de la tormenta, ¿vale? Que es la F. Mantienes la F apretada y hace esto. ¿Vale? ¿Qué gracia tiene esta patada? Que, bueno, también puede pegar por abajo si le das atrás a la F, ¿vale? Pero bueno. La que mola es esta, ¿vale? ¿Qué gracia tiene esta patada? Que cuando pega, aunque no le dé a nada, cuando pega, aunque pegue al aire, se cura.
¿vale? Se cura 200 por cada hostia. Creo que pega 3 hostias seguidas, así que creo que se cura 600 por cada vez que lo haces, ¿vale? A los 7 segundos que tiene el cooldown se vuelve a curar otros 600 otra vez, aunque no le dé a nada, ¿vale? Entonces, la rotación total del personaje se basa en esta skill. El resto de skill, pues las usamos para introducir hostias por medio, pero básicamente es la F, es tu dedo pegado a la F casi todo el rato, como aquel que dice, ¿vale? Entonces, la F, adelante F, que se lanza con una patada hacia adelante, esto. Que se lanza con una patada hacia adelante, está guay para desplazarse y está guay para tumbar a los bichos al suelo, ¿vale? También mola, además solo tiene 5 segundos de cooldown y mola mucho para subirse, para ponerle habilidades extras, en plan, más precisión, más crítico, más no sé qué, yo qué sé, porque como tiene muy poco cooldown, pues te la vas poniendo todo el rato. Puedes utilizarla muchas veces también, ¿vale? Y está muy chula. Tercera habilidad con la que... Bueno, en realidad la segunda, porque la primera es la F y la segunda habilidad de la rotación es adelante clic derecho, ¿vale? Que si la dejas apretado el clic derecho después, tiene un flow, ¿no? Tiene una, lo que antes era el flow, que ahora ya no sé cómo lo llaman. Tiene una habilidad que pega otra hostia después, ¿vale? Y luego además si dejas el botón derecho apretado solo, pega una habilidad con puñetazos. Está por algún lugar. No me acuerdo cuál es ahora, pero está por aquí. En algún sitio. ¿Vale? Bueno, es igual. La que importa es esta, ¿vale? Esto lo que hace es que se lanza hacia adelante y pega esta hostia, ¿vale? Y luego, si la dejas apretada, hace esto. Y pega otra hostia más. Puede tumbar y además... puede pegar una hostia que rebota a los enemigos para atrás, ¿vale? Esta es la segunda habilidad. Primera habilidad importante, la F. Segunda habilidad importante, esta. ¿Vale? Otra habilidad que tiene muy poco cooldown. Tiene 7 segundos solo. O sea, cada 7 segundos puedes saltar a los enemigos y pegarles un mazacote, ¿vale? Aparte, la F, ¿vale? Es la habilidad que utilizaremos para cargar unas bolicas que tienes que cargarle al personaje para que esta otra habilidad, por ejemplo, saque un dragón y mate más, ¿vale? Siguiente habilidad que vamos a usar bastante, ¿vale? Dos botones. Apretar los dos botones, patapán, y suelta un bolazo, ¿vale? Esta también, esta tiene más cooldown, tiene 11 segundos, pero es de las que cuando las usas te pone buffos de los tochos. O sea, me has pegado una hostia que lo flipas, ¿vale? Entonces, como solo es apretar los dos botones del ratón, es fácil de encontrar, pues también la uso, ¿vale? Cuando me acuerdo de que existe. Y la otra es el mayúsculas Q. Que lo que hace es que pega un puñetazo en el suelo y sale y levanta pasiones, ¿vale? Y además, creo que la habilidad normal de esto, por alguna razón, regenera recursos, regenera voluntad, 50 por cada golpe, ¿vale? Entonces la voluntad la vamos a regenerar con esto y con el botón derecho. Botón derecho normal, ya os digo que no lo encuentro, ¿no? ¿Dónde está? El botón derecho pega puñetazos, ya os lo digo. No sé dónde coño anda, tío. Este. Pega puñetazos y regenera voluntad. Entonces esas son las dos que vamos a usar para regenerar voluntad, ¿vale? Entonces básicamente la del botón derecho ni pensamos en que existe. Y de hecho atrás botón derecho también la usamos. Cuando utilizamos el adelante clic derecho, dejamos el botón apretado, pega el adelante clic derecho, luego pega la ola, luego pega los puñetazos y si le das hacia atrás pega otra hostia que hace ¡pimba! Y pega otra hostia, ¿vale? Entonces es como el combo, ¿vale? Es... saltamos con el adelante, dejamos apretado un segundo golpe y luego hacia atrás pega el ostión, ¿vale? Entonces ese es uno de los combos, ¿vale? Que hacemos. Adelante clic derecho apretado, atrás clic derecho, ostión, ¿vale? Ese es uno de los combos, ¿vale? El otro combo es F y adelante F cuando te salga los cojones para ir cargando las bolitas, ¿vale? Y luego es dos botones y mayúsculas Q. Chimpún, si tiene más habilidades que las tiene, yo normalmente no uso mucho más, ¿vale? Podéis incluir más habilidades, podéis darle al mayúscula C y aumentaros la regeneración de salud y los más 20 en ataque durante 30 segundos y tiene un cooldown en 3 minutos. Claro que sí, está ahí. Si te acuerdas de darle, dale. ¿Sabes? Podéis utilizar... ¿veis? Lo que os digo del clic derecho, que si lo dejas apretado hace cosas, ¿vale? ¿Podéis poneros estabilidad en el 1 y usarla de vez en cuando para hacer un poco más de daño? Claro que sí, existe, ¿vale? Si quieres usarla, úsala, pero
ya os digo, hay veces pues que se te va a olvidar como me pasa a mí, ¿vale? ¿Podéis darle al espacio y que haga lo de cargar y que luego plazca? Claro, también está ahí, la skill está. La skill existe. ¿Sabes? ¿Quieres darle al clic izquierdo y pegar alguna hostia de vez en cuando? ¿O incorporar alguna hostia dentro de algunos golpes? Puedes hacerlo, claro que sí. Como os digo, no es la mejor forma de usarla. Es como la uso yo. Puede que sea la mejor, no lo sé, la verdad es que... Sabéis que no soy de compararme con nadie, entonces pues no sabría deciros. Vale, luego tenemos alguna habilidad de la habilidad principal que a veces uso, pero esto ya os digo, que es la habilidad de la patadura canada esta, que la tengo puesta en el 2, en el 3 y en el 4. Tengo puesta el 2, el 3, el 4, yo qué sé, por aquí, estas, ¿vale? Que son habilidades del arma normal, ¿vale? Otra ventaja más que tiene esta habilidad es que cuando la utilizas se cambia el awakening. Entonces, si en algún momento dado quieres utilizar alguna habilidad del arma principal, en plan, por ejemplo, la del legado del abismo, que pega una hostia que flipas, si tienes un arma principal potente, pues luego con mayúsculas botón derecho, o sea, perdón, con adelante botón derecho, la que habéis visto, te vuelves a cambiar a la otra, vale. Efectos extra, ¿qué tengo puesto yo? Pues básicamente en las 6 habilidades que os he dicho que uso, más o menos lo que se me apetece, básicamente. Tengo un par, por ejemplo, la de que tira el Kame, la de los dos botones, es la que hago que le baje el 20 a la defensa a los objetivos y el 5 a la evasión. ¿Por qué? Porque baja 25. Durante 10 segundos tiene 11 segundos de cooldown, si mal no recuerdo. Esto, o 13 o algo así. Bueno, pues durante 10 segundos... me pilla más o menos bien los cooldowns, le quito defensa al objetivo, etcétera, etcétera. El despertar del dragón este, que es el mayúsculas Q, también le quito defensa al objetivo y tal. Y también tiene un cooldown de 8 segundos. Entonces, entre esas dos habilidades, le quito la defensa al objetivo, a los objetivos, ¿vale? Luego, la sepultura, que es la que saltas con el clic derecho, le tengo puesto que me suma un 20% de crítico a partir de ahí, porque esta solo tiene un 20% de crítico de normal, pues 20 más. Y que meta hemorragia a los objetivos. ¿Por qué? Yo qué sé, podéis ponerle otra cosa. Lo que más os guste a vosotros, ¿no? A mí me hace gracia lo de la hemorragia. Y ya. A la que utilizamos cada 6 segundos esta, la de la patada esa que sale enroscada para adelante con la F, adelante F, les digo que nos suba la precisión y el daño crítico. Porque estas dos cosas solo las sube durante 7 y 5 segundos y esta tiene 5 o 6 segundos de cooldown, así que me viene bien. Como la voy usando cada 5 o 6 segundos, pues mantengo la precisión alta y el daño crítico alto más o menos todo el rato, ¿vale? Y por último, en la F, bueno, en atrás clic derecho tenemos más velocidad de ataque de conjuración, pues ya os digo, como aquí hacemos un golpe que es adelante clic derecho, que hace pimba, luego tira el arco este, ¿vale? Que con eso nos subiríamos el crítico y le meteríamos daño de hemorragia. Luego le dejamos el golpe que pega con el botón derecho y luego hacemos atrás botón derecho, que con esta subimos la velocidad de conjuración y más 7 la velocidad de movimiento. Tiene 6 segundos de cooldown. Estos buffos me duran 7 segundos. Utilizando este combo cada 6 segundos, que es lo que nos da, nos mantenemos la velocidad de movimiento al 7, etcétera, etcétera. Ya os digo, lo tengo calculado para que los buffos me duren lo mismo que los cooldowns, más o menos. Entonces hay un segundo de diferencia con el de menos 20 este a los objetivos, pero normalmente se mueren antes. Entonces también me da un poco igual, ¿vale? Y por último lo que os digo, la de barrido esta de las patadas, le tengo puesto que me suba más 20 de daño a la F, más 20 de daño, porque como es la que estoy usando todo el rato, así tengo siempre más 20 de daño, básicamente. Y luego que me curen más 10 de daño por golpe, aparte de los 200 que cura porque sí. ¿Por qué? Porque así cuando enganchas a muchos bichos con las patadas, que además es un golpe seguido, pues te curas un montón y estás ahí pegando batidoras con las patadas hasta que te aburres, ¿vale? Estas son mis razones para ponerla así. A otro dirá, no, no, pues es mejor de otra forma. Como os digo una vez más, son las mías, no es... Yo no miro guías de nadie, ni miro qué es lo mejor, ni cosas de esas. Yo me lo hago a mi rollo y como me funciona a mí, ¿vale? Y por mi forma de jugar y por mi estilo de juego y por mis... capacidades físicas de poder encadenar unas habilidades con otras y esos rollos, ¿no? Que cada uno tenemos que admitir nuestras limitaciones, nuestros pros y nuestras contras, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, yo juego con la Awakening, como os digo, no sé si ahora está con el arma normal o la Awakening. Esto es la Awakening, vale. Entonces, ¿cómo empezaríamos esto?
¿vale? Para que lo vayáis viendo abajo, ¿vale? Esto es la F, ¿vale? Lo guay que tiene la F es que además no gasta recurso. ¿Veis que la barra esa de amarilla sigue llena? Utiliza energía, ¿vale? ¿Veis la barra gris que se va consumiendo? Pues eso es lo que utiliza la F, ¿vale? Cada golpe de estos, cada 7 segundos, te va a regenerar 600 de vida. Cada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 200, 200, 200. Cuando se acaba la energía, se acabó la fiesta, ¿vale? Así que controlar eso también, ¿vale? Entonces, cada golpe de esos te va a regenerar vida, siempre que no tengas cooldown, perdonad, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, ahí me ha regenerado vida. Ahora estamos en cooldown, podríamos pegar patadas, pero no regeneraría. Pero ahora sí, 1, 2, 3, 600 de vida, ¿vale? Aunque no le des a nadie, lo regenera, ¿vale? O sea, es una de las gracias de este personaje, para mí, la más gracia, lo mejor que tiene, ¿vale? Voy por el desierto, pego 3 patadas, me subo la vida, aunque no me haya quedado sin aguas. Pego 3 patadas, me subo 600 de vida. Pego 3 patadas, no te mueres en el desierto con este personaje. No te olvides de pegar, aunque te quedes sin aguas o sin test, ¿vale? Entonces a mí es una habilidad que me parece brutalísima. Pero bueno, ya os digo, se cura sola, como digo siempre, ¿vale? Vale, entonces, esto va a ser nuestra habilidad principal, ¿vale? ¿Habilidad que vamos a coordinar? Pues esto tira a los bichos al suelo y además, ¿veis? Nos pondría buffos y tiene un cooldown muy pequeño, ¿veis? Ya lo podemos usar otra vez. Podemos estar con patadas y patadas adelante durante mucho rato, ¿vale? Con este rollo. Y le pegan a un montón de bichos, además los pueden tumbar, entonces molan, ¿vale? Esa es otra de las habilidades que vamos a usar. La habilidad que usamos para desplazar y para empezar cosas es esto. Pegamos el ostión, lo dejamos apretado, ¿vale? Y luego atrás, planche. Y juntamos las 4 habilidades. Son 4 habilidades, ¿vale? O sea, es una habilidad, un flow, otra habilidad más, que es el botón derecho normal, que es un puñetazo normal, y el atrás botón derecho. Repetimos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces son 4 hostias que meten bastante, pegan adelante, ¿vale? Hay gente que no le gusta esto, que le gustan las áreas y no sé qué. Yo, a mí me gusta así, ¿sabes? Yo qué sé, ¿vale? Entonces es muy fácil de hacer porque es adelante, lo dejas apretado y atrás, plunge. Y tienes, ahí te has fundido 4 habilidades, ¿vale? 4 cooldowns. La otra habilidad que usamos es esta. 2 botones, no muy complicado, ¿no? 10 segundos de cooldown, te esperas y la vuelves a hacer. Y el mayúsculas Q, que además es la habilidad del bicho negro, ¿vale? Cuando está cargado al 100% suelta al dragón. Si no está cargado al 100%, hace esto. También pega mucho, ¿eh? Vale, otra cosa que tiene la Mystic. Si veis al lado de la bolsita, tiene 3 bolas ahí abajo. Tiene 3 bolas, ¿vale? Esas 3 bolas, cuando están cargadas, hay habilidades que sueltan un dragón. Sueltan una hostia extra. Si sueltas el dragón, matas más. ¿Qué quiere decir esto? Y hay habilidades que te gastan una bola y hay habilidades que te gastan 3. Por ejemplo, esta habilidad puede tirar una sola bola. O sea, si tienes 2 bolas cargadas, la puedes usar y saca una hostia más pequeña, ¿vale? Pero si la tienes con las 3, aún mata más, ¿vale? Esta habilidad igual. Esta solo con las 3 bolas suelta el dragón, ¿vale? Entonces, pues un poco el rollo es ese. Es utilizar esas habilidades cuando tienes las bolas cargadas. Porque matan más, básicamente. Después, ¿cómo utilizamos esto? Sí, ¿vale? Esta pues la utilizamos de abridor igualmente, ¿vale? Le damos a la F, ¿veis? Cada vez que golpea se van cargando bolitas. Y en la delante F también, ¿vale? Esta también carga bolas, ¿vale? Cargamos bolita. Y como veis podemos estar tirando patadas todo el rato mientras tengamos energía, ¿vale? Sí, sin más. Tenemos 3 bolitas. Dragonazo. Hemos pillado un bicho solo, pero si hubiéramos pillado más... Los matas a todos, ¿vale? Adelante, 1, 2, 3, 4. Y a la F. Vale, una vez más. Adelante, 1, 2, 3. Ahí estamos. No me esperaba los cooldowns. A la F, adelante F. Buah, tenemos cooldown y tenemos la gorda, ¿no? Pues... Dragonazo. Hasta luego. Básicamente es que no tiene más misterio. Adelante, 1, 2, 3, 4. Si queréis hacerla entera, la hacéis entera. Si se ha muerto antes, pues no la hagáis. Pero que no tiene más, ¿vale? O sea, básicamente lo que vais a ver es eso. O sea, vamos a jugar normal, ¿vale? Sin complicarme, ¿vale? Vamos ahí. Vamos a ese grupo, ¿vale? Que es lo que haría yo normal.
Mayúscula, o sea, adelante botón derecho. Y a la F para rematar, ¿vale? Vamos a los demás. Venimos aquí, dos botones. Grupo fuera. F, 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 me cargo eso. Cargamos una bola. Soltamos hostia, atrás, atrás y atrás. Nada. Mayúsculas Q. Y ahí, vete. Y a la F. Adelante y de esto, lo dejamos apretado si están vivos, atrás, todos muertos. Llegamos hasta allí, no lo tenemos cargado, pero me da igual. Ah, el dash, el adelante mayúsculas, también gasta bolas amarillas. Entonces puedes dasear muchas veces si tienes bolas amarillas, ¿vale? ¿Lo veis? A la F, a este le pegamos una hostia así por detrás y lo crujimos. Adelante, tenemos los dos botones sueltos, ploncha. Adelante, mayúsculas Q. Fuera. A la F, ¿no? Adelante. Todo crujido, fuera. Mayúsculas Q, a la F. Y veis que el recurso está lleno todo el rato. Que matamos todo el rato sin problemas. Adelante, metemos bolón. Vale. Todos muertos, llegamos hasta allí. Dos botones, fuera. Llegamos hasta el otro. Adelante, plon, plon, plon. Ataplón. Gastamos las bolitas que teníamos. Llegamos aquí, a la F por ejemplo, que creo que el otro está en cooldown. Recargamos mientras se pasan los cooldowns. Mientras se pasan los cooldowns, recargamos bolitas. Ploncho, dragonazo. Y fuera el grupo este. A F, llegamos aquí, dos bolas. A F. Aquí, adelante, 1, 2, 3, 4. Y básicamente es eso. Ya os digo, es que no tiene más. Mayúsculas Q. A F. Ya os digo, mientras tenéis cooldowns a la F. Mientras tenéis cooldowns a la F. La F no falla nunca. ¿Veis? Está todo el cooldown, F. La F te hace un destrozo. ¿Vale? Mayúsculas 1, 2, 3 y 4. Hala, bueno. Seguimos, siguiente grupo. Allí, nazo, luego, la F para rematar, que tengo uno detrás. Eso. Y oscuras Q, todo fuera. Ahora, adelante, botón derecho, lo dejamos apretado, set completo, dos botones. Vale, llegamos aquí a la F. La F no falla, ya os digo. La F va a pegar siempre. Lo que no va a hacer es curarte siempre, pero pegar va a pegar siempre. Y no le hace falta, habilidad, no le hace falta barra amarilla, no le hace falta nada. De hecho, podría jugar solo con la F si quieres. Vale, los dos botones a esto. Este fuera con la Q. Mayúsculas y para adelante. Y veis que son, pues, como más o menos, entre comillas, tres combinaciones las que haces, más o menos. Es el rollo de esto. Con todas las skills, si las quieres usar todas. La adelante F y F. Y luego, pues, los dos botones y el mayúsculas Q para rematar si lo necesitas. Más o menos esas tres cosas. Y ya está. Esto es todo, amigos. Y como veis, pues es sencillico, fácil de usar. No son muchas habilidades que te tienes que aprender, son como seis. Ya. Y una de ellas, que es esto, es una, dos, tres y es lo mismo todo el rato. Y rematar con el atrás y ya está. A entrar con adelante y rematar con atrás. Y ya está. Pero la de la F ya me dirás que es apretar un puto botón. Yau. Esto, así, pim pam pum. Y rematamos con atrás. ¿Vale? Y llegas aquí, dos botones. Y hasta luego. Adelante F y a la F. Si veis los botones ahí abajo, veis que no es muy complicado, ya os digo. A ver, es más fácil que una Valkyria. Es más difícil que una Valkyria. Sí, bueno, yo qué sé. Todo es más difícil que una Valkyria. Es más difícil que una Sai. Eso le hay que dar vueltas y ya está. Sí. Pero bueno, por lo menos a mí me parece muy sencilla, vamos. Me parece más sencilla que otras clases, ¿eh? Muchas menos. Bueno, ¿os acordáis el Warrior que os dije? Joder, me recuerda mucho a la Mystic. Es que es prácticamente igual. O sea, las habilidades que estoy usando con esta y las que estaba usando con el Warrior en su momento eran prácticamente las mismas, tío. Me hacía mucha gracia eso. El rey de hostia. No esperaba.
jugar otro personaje casi igual que la Mystic, tío. Y ese es el rollo, ¿eh? Cuando llegas, plunge. Que te vas calculando más o menos que, por ejemplo, el de los dos botones, cada vez que haces la F completa y el adelante ostión completo, vuelves a tener el de los dos botones, sin cooldown. Y el mayúsculas Q igual, cada vez que haces la F completa con el adelante F y las tres patadas y el salto y le pego con el otro, con el botón derecho y tal, seguro que tienes el mayúsculas Q y el dos botones sin cooldown. Ya está. Ahí tienes toda tu rotación, todos tus cooldowns. ¿Quieres utilizar más skills? Como digo, que sí, joder, que tiene más. Claro que sí. Podéis incorporarlas. Podéis utilizar mi rotación si os gusta e incorporar vuestras propias mejoras. O peoras, o lo que sea. Eso, meterle más combinaciones, claro que sí. Yo os explico cómo la uso yo. Yo la uso así. Cuando empiezas a encadenar golpes y que ya lo tienes claro, va súper mecánico porque habéis visto que es muy sencillito. Y vas pim, pam, pim, pam, pim, pam. Yo, por ejemplo, aquí en la Necrópolis estoy yendo con este AP DP. Para que veáis más o menos a la velocidad que mato y el por qué. No soy mega rápido, pero ahí estamos, ¿vale? Entonces, y a mí me entretiene un montón este personaje y me mola un montón las hostias que pega. Y el tema de que va, tumbe a los personajes de vez en cuando y tal, pues la verdad es que mola un puñón. Y dicho eso, pues yo qué sé. Si os sirve, pues ya sabéis, darle a like y esas cosas. Si tenéis otras builds o lo que sea que queráis compartir, pues compartirlas en los comentarios. Y para la gente que estáis en directo, darme un minuto que haga un corte para cortar la guía barra build esta. Y para la gente que veáis esto en YouTube, ser buenos, comer mucho y nos vemos en el próximo vídeo.